vida. Me encanta esta canción. Continuamos con más y ya está Diana Celi con nosotros de Life Choice, que siempre nos trae cosas deliciosas, nutritivas y sanas, sobre todo para comer en casa. Así que Diana, bienvenida. ¿Qué vamos a hacer hoy? Buenos días con todos. Aquí vamos a hacer un pan de banano delicioso. Qué rico. Este pan de banano es de harina de almendras y de avena. Se lo ve riquísimo. Me imagino que así mismo debe saber. Pero bueno, vamos a comenzar a hacerlo y tú nos vas diciendo mientras preparamos los ingredientes. Los ingredientes son una taza de harina de almendras. Perfecto. Ahí está. Una taza. Primero mezclamos todos los ingredientes secos. Media taza de harina de avena. Si tienen avena de hojuelas, la pueden pasar por la licuadora y ya queda la harina. La harina, ¿no? O también la compramos porque sí venden también. También venden esta. Ok. Ya, también mezclamos una cucharadita de bicarbonato de sodio. Perfecto. Y una cucharadita, un cuarto de polvo de hornear. Ah, polvo de hornear, que ya la textura de la sal. Vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Siempre se mezcla primero lo seco y luego vienen los líquidos, ¿cierto, Diana? Sí. Ya, vamos a meter en la licuadora. Ok. Ahí está, perfecto. Para que sea más fácil y no solo con batidora, vamos a meter lo líquido. Los líquidos, que son dos claras de huevos. Dos claras de huevos, perfecto. No yemas, solo claras, ¿no? Solo las claras para hacerlo más saludable. Así es. Vamos a poner, me faltó un poquito de canela a lo seco. Canela molida. Canela, ¿no?, molida al gusto. Perfecto. Una cucharadita puede ser. Qué rico, la canela, el banano, es una fusión muy, muy rica en aromas. Un cuarto de taza de miel, puede ser de agave, de miel de abeja. Perfecto. De maple, la que ustedes prefieran. Ok. Y entonces, el banano. El banano. Es opcional si quieren ponerle unos dos sobrecitos más de endulzante sin calorías para que salga una receta súper dulce. Pero ya el banano tiene bastante dulce. La verdad, ya no le pusiera más. Pero es claro, opcional. Es por ejemplo, dulce. Para que le salga súper dulce la receta sin utilizar azúcar, tienen que agregarle un banano bien maduro. Bien maduro. Qué rico. A mí me encanta el banano. Es una de mis frutas favoritas. Y obviamente con este cake, pues, y todo saludable, la harina de almendras y todo lo que nos ha traído, pues nos sirve perfecto para una media mañana y una media tarde, ¿no? Para mandarle la lonchera a los niños. También. ¿Yo licuo? Claro, media mañana, media tarde. ¿Ahí está bien? Sí. A ver, vamos. Me encanta esta licuadora porque no hace nada de ruido. Es perfecta. Y entonces, mientras va licuándose todos los ingredientes que pusimos, recuerden que aquí pusimos un banano, pusimos la miel de abeja o de agave, la que usted prefiera. También pusimos dos claras de huevo. Esta mezcla ya se está, pues, fusionando. Mientras tanto, pues, aquí está ya mezclando las harinas, ¿cierto? Las cosas claras. Claro, esto ya está listo para unirlo a la mezcla líquida. ¿Lo apago entonces? Sí. Ahí mejor para que tiene que batirse bien los huevos. Perfecto. Para que quede súper alzadita la masa. Ya. Ahí está, ahí parece que ya tiene lo que buscamos, cremosito, ¿no? Ahora vamos a agregar todos los ingredientes secos, que son las harinas ya mezcladas. ¿Lo haces poco a poco o puede ir? Puede hacer poco a poco. Porque hay veces que tienen ciertas técnicas, ¿no? Para que, no sé, sea mucho mejor la mezcla. Vamos a mezclar poco a poco. Ahí va. Qué podemos rico. Ir agregando, puedes destaparla ahí, Dori. Ok. Vamos agregando el resto de la masa. Y luego eso lo colocas en un molde de aluminio o en estos moldes que están ahora utilizándose de... Estos moldes de goma. De goma, ¿sí, no? Sí. Y si es de goma ya no hay que poner mantequilla ni nada. Se puede agregar, falta un chorrito de harina de coco, de aceite de coco, se lo puede también engrasar al molde. Perfecto. Y aquí es donde se va a colocar. Ok, ahí ponle más potencia para que ya se fusionen muy bien los ingredientes. Nena, ven para acá. Qué rico que huele el set. Si ustedes pudieran oler el olor a banano. Es que el banano y la canela es riquísimo. A mí me encanta ese aroma. Este es el pan más fácil que pueden preparar en casa. La receta ya está lista. Simplemente van a agregar. Rapidísimo. Van a agregar al molde la mezcla. Y se va al horno. ¿Por cuánto tiempo? Y se va al horno por 40, de 40 a 45 minutos. Ok. De 180 grados. No tenemos tiempo, no tenemos los ingredientes, o somos malas en la cocina, ¿dónde te ubicamos? Me pueden contactar al 098-24-62-824 en las redes sociales @lifechoice_.
Perfecto, ahí está. Tenemos todo tipo de productos saludables y recetas para que puedan preparar aquí en la casa. Súper fácil. Qué rico. Y entonces ahí, recuerden, lo llevan al horno, ¿lo dejan por cuánto tiempo? 40 minutos, 185 grados. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Aquí está ya listo. Ahí está. Concluido, la página de la televisión. Gracias, Dianita. Nos delicioso. Tenemos que despedir. Un abrazo para todos. Sí, excelente tarde. Que la pasen muy bien. Mañana nos vemos con más. Sí, seguro. Chao, chao.